Acrósticos, cápsula educativa de orientación para estudiantes de cuarto a sexto básico, del eje crecimiento personal. Objetivo, observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses. Hola, niñas y niños. Es una gran alegría volver a encontrarnos. Por fin nos podemos reunir, todos juntos a través de las cámaras. Ah, pero se me había olvidado. ¿Se dieron cuenta de mi cara? Pero, ¿verdad que con las cámaras no necesitamos las mascarillas? ¡Qué bueno! Ahora sí, ¡qué felicidad! ¡Qué gran felicidad! Estamos bien porque nos hemos estado cuidando. Para conocernos mejor, vamos a jugar con los acrósticos. Escribimos una palabra. Por ejemplo, escribo letra por letra hacia abajo. Así. Entonces, escribo. Así yo les creo una historia rápidamente, o también explicarle a alguien sobre tus cualidades o tus intereses y poder conocer a otros compañeros y ofrecerles un saludo de amistad. ¿Te diste cuenta qué entretenido? Pues hoy todos vamos a nombrar algunas cualidades. En mi caso, yo me llamo Smile. Escribo S-M-I-L-E hacia abajo. Smile. Ahora por cada letra de mi nombre voy a buscar una cualidad. Solo una palabra. Una cualidad que yo crea que yo tengo y que me representa. Yo soy sonriente, maravillosa, ingeniosa, leal, entusiasta. Esa soy yo. Toma ahora tu cuaderno, escribe tu nombre letra por letra hacia abajo, con la mejor letra posible. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que pendiente en nuestro. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos.
brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos el metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora cada uno mostrará su acróstico en la pantalla, acercándolo para que los podamos leer. ¡Atención! Sacaremos un pantallazo a los letreros. Solo a los letreros. Ahora cada uno presentará su acróstico.